Muy buenas, bienvenido al canal. ¿Te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres? ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses? No te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal. Sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya. Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro nick in-game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador. Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno chicos, vuelve vuestro pelón favorito, de verdad, o sea, lo hago por vosotros, ¿eh? Bueno chicos, sí, bueno, no vamos a hablar de lo pelón que estoy, cada día más todavía. Hoy vamos a hablar sobre nuevas cositas, novedades, balanceo de héroes, en fin, muchísimas cosas que de seguro os van a interesar. Pero para empezar vamos a comentar un poquito por aquí, vamos a reviewar un poco lo que viene siendo el nuevo rework de Jisun Shin. Bueno, espérate, voy a poner un poquito de cámara para acá. Y este es el nuevo reward de Jisun Shin, chicos. Por cierto, extracto sacado del canal de Lexus Gaming, por el cual siempre os recomiendo que os paséis. Y bueno, también han reworkeado todos los efectos de todas las skins, los cuales estaréis viendo en pantalla ahora mismo. Estos son los efectos de habilidad y bueno, la apariencia nueva que tiene la skin de general, la general de Jisun Shin. Bueno, la que está más viejales, ¿no? Y bueno, aquí la tenemos, la verdad, yo tampoco le noto una diferencia exacerbada respecto a su aspecto original. Pero bueno, aquí lo tenemos, los que sí son main Jisun Shin, pues sí que notarán bastante más esta clase de diferencias. Y bueno, y tiene el tiro del arco, etcétera, perfecto. Y bueno, ahora pasaríamos a ver lo que viene siendo el patinete, porque el patinete sí que es cierto que cada skin que tiene cambia el patinete. Yo tampoco le veo demasiada diferencia respecto a la primera, o sea, a la primera. Eso sí, se le ve un muchísimo más efecto, más fluido lo que viene siendo el agua que hay por debajo. Y bueno, nada más, aquí dejaríamos a la skin primaria de Jisun Shin reworkeada. Luego aquí veríamos una de las skins más potentes de Jisun Shin. De hecho, todos los main Jisun Shin tienen esta. Fue de las más populares en su día. Y bueno, aquí la tenéis, tiene la efecto de habilidad. Sí que es cierto que, como pues estáis viendo, tiene un efecto más amarillo a la hora de pegar con el arco. Al igual la última, y también tiene un efecto mucho más amarillo cuando pega así con la katana. Está totalmente guapo y la verdad es que mola bastante. O sea, este nuevo Jisun Shin asesino va a ser la hostia perola. Y bueno, nada, estáis de enhorabuena aquellos que tenéis esta skin. Aunque bueno, bueno, ahora se coge el patinete. El patinete también, como estáis viendo ahí, cambia un poco. La verdad es que se me hace muy parecido a las cintas de correr de los gimnasios, este patinete, el que tiene ahora Jisun Shin. O sea, con esta skin. Llamadme loco, pero la verdad es que me lo parece. Seguro que más de uno tiene que estar diciendo: Black, what the fuck, tú te fumas en tu casa. Pero bueno, y bueno, y ahora sí que viene la potente, porque este es el reward que más me gusta de Jisun Shin. Y es los efectos de Ranger, de la skin de Ranger de Jisun Shin, que es esta de aquí. Esta me flipa un montón. O sea, mirad los efectos, cómo cae en el Shaker Rovers. Les cae desde arriba con un tono muchísimo más azul. La espada azul, el arco azul. La verdad es que es la hostia. Yo creo que este es el mejor de todos los rewards de las skins o de efecto físico de Jisun Shin. Y creo que, pues bueno, que está bastante, bastante chulo y se lo han currado bastante. Este reward se lo han currado mucho, en todo, en prácticamente todo. Así que bueno, los efectos de espada también azul, en fin, todo está bastante guapo con esta última skin. Bueno, esto está guapísimo. De verdad, decirme de verdad que no está guapísimo. De hecho, le han cambiado hasta la entrada. La entrada de esta skin se la han cambiado y todo, de verdad. Iros a mirarosla porque está muy guapa esa, la entrada de esta skin ahora. Y pues bueno, ahí tiene el arquito azul, todo muy molón. O sea, cuando está cargando se le pone más azul todavía. Y pues bueno, aquí prácticamente finalizaríamos con lo que viene siendo la review, que como os he dicho, íbamos a hacer sobre el rework o pre-rework antes de la salida, porque ya Jisun Shin saldrá probablemente en... cuando empiece la nueva temporada, que empieza en 15 días. Y pues bueno, probablemente para ese entonces saldrá el reward de Jisun Shin y muchos rewards más. Así que bueno chicos, hasta aquí llegaríamos con el reward de Jisun Shin, ¿vale?
Y pues bueno, dejadme por abajo en los comentarios qué os, qué os ha parecido. También otra cosa muy importante es que en estas notas del parche, en el balanceo de héroes, también hay cositas sobre Jin Sun Sir, así que estaos atentos porque se viene mucho más. Así que bueno, después de haber terminado con este, digamos, pre-rework final de Jin Sun Sir, vamos a pasar al balanceo de héroes, así que nada chicos, ¿estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos, pasamos por aquí a lo que viene siendo balanceo de héroes, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar directamente por el punto número uno, ¿vale? Vamos a comenzar ya de ya, ya hemos hecho nuestro minuto, bueno, ya he hecho mis minutos de relleno. Y bueno, pasemos al punto número uno, en el cual hablaríamos de Khaled, o Khaled, o DJ Khaled, o como puñetas queráis llamarlo. Y bueno, nos dicen lo siguiente: Khaled, Tornado del Desierto. Khaled puede lanzar esta habilidad un máximo de 3 veces ahora. ¡Uf! Tremendo nerf. Para los que no os acordéis, cuando estuvimos reviewweando a Khaled, ya lo dijimos, antes podía pegar el giro ese 5 veces y era 3. Nerf bastante considerable. Bueno, la verdad es que 5 era una locura, era una volada de cabeza. Bueno, pasaríamos a lo siguiente: la bonificación de ataque físico aumentó del 60% al 80%. Obviamente, si le quitas 2, pues le tienes que aumentar algún porcentaje por otro lado. Digamos un 10% por cada stack, bueno, por cada vez que podía lanzar esta habilidad. Luego tenemos lo siguiente: aumentó el daño ajustado del 25% al 50%. Obviamente la aumentan aquí un poco para ajustarle lo que le habían quitado del combo. El enfriamiento se redujo de 6,5 4 segundos a 5,5 4 segundos. Bueno, un segundo menos por la parte superior de cooldown. Y el daño a los súbditos decae al 50%. O sea, ya se le hace la mitad de daño a los súbditos, o sea, a los minions. Vale, al principio al principio he dicho, hostias, nerfeazo. Luego cuando han aumentado cosas he dicho, bueno, a lo mejor simplemente lo podemos considerar ajuste. Pero luego cuando dice lo de los súbditos, sí que tengo muy claro que esto es un nerf clarísimo para Khaled, el cual ya estuvimos hablando sobre él, dijimos que iba a estar extremadamente roto. Y es obvio que le ha pasado como a Yuzhong, que antes de salir le están nerfeando, porque si no estaría totalmente descompensado en su salida. Aunque para este queda bastante, don't worry my brothers. Luego pasaríamos a Quicksand World. Restauración de HP ajustada de 70 a 95 más 50% de ataque físico a 70 a 95 más 25% de ataque físico. Más 8% del HP perdido. Ok, perfecto. Quicksand World, como ya sabéis, es la segunda habilidad. Y en ella prácticamente, bueno, se envolvía ahí como en la arena, como Gaara, y empezaba a recuperar vida prácticamente. Y bueno, la verdad es que tampoco he podido probar, no he podido ver tampoco mucho al héroe, pero ya podemos considerar que menos un 25% le han bajado, en plan, la restauración de HP que tenía con esta habilidad a la mitad, porque también se basaba en el ataque físico que el propio héroe tenía. Y pues también, eso sí, lo del más 8% de HP perdido creo que ya estaba en ambos lados, o sea, antes del nerf de esta habilidad, que le han bajado a la mitad. Así que bueno, podríamos decir que nerf otra vez para Khaled. Y nada, vamos a pasar a la última: tormenta de arena furiosa. Duración del aturdimiento ajustada a un segundo. La verdad es que I don't fucking know cuánto era antes de segundos de aturdimiento, pero diría que se lo han bajado. O sea, diría que era uno, antes era 1,2, 1,3, una cosa así, se lo han bajado. Y bueno, dice lo siguiente: daño de tormenta arena ajustada al 80% del ataque físico adicional a 120% del ataque físico adicional. Como siempre, intentan ajustar el daño en pos de del stun. Aunque como ya sabéis, lo que os digo siempre, el stun es siempre más importante que el porcentaje de daño físico de ataque físico, a menos que se exponencie muchísimo, a menos que suban en grandes cantidades el ataque físico, ¿no? Y pues bueno, después de hablar un poquito de aquí de lo que viene siendo DJ Khaled, vamos a pasar al punto número 2. Vamos a hablar sobre Benedetta, también otra de las nuevas heroínas asesinas que próximamente se vendrán a Mobile Legends. Y bueno, este de hecho debería ser la que va después de Yuzhong. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre Benedetta. Ataque físico básico reducido en 15, ok. El ataque físico del crecimiento en cada nivel se redujo en 2. Madre mía, la están reventando, nada más empezar. Luego tenemos que el HP básico aumentó 100. Y pues bueno, le han intentado aumentar por un poquillo por otro lado lo del HP básico. Y pues bueno, el crecimiento de HP en cada nivel aumentó en 20 y la velocidad de movimiento básica se redujo en 5. Diría que más nerf que buff. Bastante más nerf que buff, diría yo ahora mismo de momento, ¿no?
En fin, creo que le han bajado bastantes más cosas. El HP sí se han aumentado, pero el daño se lo han cargado por completo. Y pues bueno, yo creo que en definitiva, bueno, ajuste nerf, yo diría que ajuste tirando para nerf, porque todavía aún queda mucho para que salga, así que ajuste nerf y ya está. Tampoco vamos a montar aquí un drama. Luego tendríamos diurno transcurrido, HP restaurado de súbditos, reducido de 40% a 20%, nerf claramente, no hay nada más que discutir. Y luego, ojo por ojo, la duración aumentó de 0,5 a 0,8. Así que bueno, ajuste en definitiva, ajuste tirando para nerf desde mi punto de vista. Y pues bueno, nada, después de esto. Y bueno chicos, después de esto pasaríamos al punto número 3, en el cual hablaríamos sobre Yuuzhan. Intentaré comentar lo más rápido posible. Yuuzhan, toque maldito, el hechizo vampiro se redujo del 25% al 20%. Nerf, para empezar así de buenas a primeras, nerf en toda la boca de Yuuzhan. Y bueno, nada más, pasaríamos luego a cola de dragón, hechizo bump eliminado del daño causado por el borde afilado. Ok, prácticamente lo que están diciendo es que ya no tiene robo de vida con esta habilidad. Nerfeazo también grande. Luego tendremos Soul Grip, el daño básico del ataque básico mejorado se redujo de 180 a 360, 108 a 216. Vaya, una reventada más todavía que le están pegando. Madre mía, Yuuzhan. Madre mía, Yuuzhan, que va a pasar de super dragón negro, va a pasar a dragoncito. Madre mía. Bueno, luego tendríamos forma de Black Dragon, forma de dragón negro. La ganancia máxima de HP se redujo en 1100, 1500, más 300% de ataque físico adicional a 600, 1000, de 600 a 1000, más 200% de ataque físico adicional. ¡Dios! ¡Dios, qué nerfeada le han pegado al dragón negro! ¡Madre mía, el dragón negro se va a quedar blanco pared! Dios mío, menuda nerfeada más grande le acaban de pegar. Pobrecito el Yuuzhan. Madre mía, chicos, a ver si al final os va a salir un combatiente useless a lo que lo estabais esperando. Y pues bueno, nada más. Aquí dejaríamos a Yuuzhan. Bueno, aquí no, de momento queda algo más. Daño básico reducido también. De 300, 540 a 200, 360. Por lo cual, menuda reventada de daño físico. De daño básico reducido. La duración del retroceso se redujo de 0,4 a 0,3 segundos. Ya sabéis que provocaba retroceso también cuando se transformaba en el dragón negro. Y pues bueno, nada, para el carrer, o sea, el dragón negro se va para el carrer. Y luego tendríamos Jisun Shin, Mountain Shocker. La bonificación de ataque físico aumentó del 30% al 50%. Así que bueno, buff para Jisun Shin, que bueno, ya sabéis, se le viene el reward a la vuelta de la esquina. Y era de esperar pues que bueno, le fueran a aumentar ahí un poquillo de daño. Yo creo que va a salir muy OP, va a pasar a ser asesino completamente. Luego después de esto pasaríamos al punto número 4, en el cual tenemos milla renovada, flecha del eclipse. Se eliminó la inmovilización del eclipse de luna. La flecha potenciada inflige 240, 640 más 90% de daño de ataque físico a los enemigos en el área central, que ahora está ligeramente ampliada y los inmoviliza instantáneamente. Cada flecha menor ralentiza al enemigo como antes. Así que bueno, parece que le han retocado un poquillo de cosas. Digamos que es más bien ajuste que otra cosa. De momento yo no podía decir nada más. O sea, no sabría deciros hasta que salga, que por cierto será aproximadamente dentro de unos 15 días el revamp. Yo diría más bien que es un ajuste, ni buff ni nerf, en fin, lo que le dan por un lado se lo quitan por otro. O sea, lo que le quitan por un lado se lo dan por otro. Así que bueno, yo diría que más bien es un ajustillo y sin mucho más. Y bueno, nada más, bueno, lo que se mira la inmovilización del eclipse de luna no lo llego a comprender del todo, eso me gustaría entenderlo. Luego tendríamos a Alucard renovado, Grand Splitter, joder, Alucard renovado, joder, en la B, pero bueno, vamos a ver qué pasa con él. Alucard renovado, Grand Splitter, daño básico reducido de 200, 325, 200, 300, pero madre mía, pero ¿por qué lo nerfeáis más? ¿Pero por qué lo nerfeáis más? Si es que el rework ha sido más bien un nerf. Y bueno, en fin, vamos a terminar de comentar. La bonificación de ataque físico adicional se redujo de 1,2 a 1,1. Vale, y el enfriamiento se redujo de 9,6,5 a 8,6 segundos. Vale, pero por mucho que le reduzcas el enfriamiento, te estás cargando los bonus, que son súper importantes, y te estás cargando el daño básico del Ground Splitter, que es prácticamente el ostión que pega y que luego se lanza hacia ti. Así que bueno, ya está. Whirling Smash, daño básico ajustado de 210, 360 a 220, 320. Por lo cual le han aumentado un poco de daño por la parte inferior
pero se lo han reducido un 40 por la parte superior, así que por lo cual nerf también así de entrada. La bonificación de ataque físico adicional se redujo de 1,4 a 1,2. Dios, madre mía, 0,2 menos de físico adicional y enfriamiento reducido de 5,4 segundos. A mí me da igual, o sea, un segundo más que un segundo de menos, pero quitarle un 0,2 de bonus, para mí sí que eso sí que le hace daño al héroe. Y muchísimo además, y muchísimo. Así que bueno, chicos, nada, de momento Alucard nerf. No comprendo, I don't understand why. Porque, o sea, Alucard con el rework que le hicieron simplemente en la ultimate, o sea, nada. O sea, te beneficia si vas contra 5 en una TF contra 5, pero si no, no. Y el resto todo nerf. Así que bueno, otro nerf más para Alucard. Y bueno, pasaremos al punto número 5, en el cual tendríamos Zilón renovado, Zilón rework, guerrero supremo. La ganancia de velocidad de ataque aumentó del 30%, 50%, 45%, 75%, o sea, 15% por la parte de abajo y 75% por la parte superior. Ok, de momento, buff para Zilón. Luego pasaremos a Dragon Flurry, el daño o Fury. El daño total del ataque básico mejorado se redujo en 180%, en 165%. Vale, nerfeito por aquí. Y el HP restaurado se redujo del 60% del ataque físico al 55%. Bueno. Yo la verdad es que consideraría, aparte de que han aumentado la velocidad de ataque, que ha aumentado un 15% en ambos y un 25% por la parte superior. Yo diría que por el resto, nerf, yo lo consideraría más bien un nerf. Sobre todo por lo del HP que restaura. Que restaura con el Dragon Flurry en un 5% y por el otro 15% de ataque básico. Así que bueno, chicos, nerf de momento, un poquito más nerf, tampoco mucho más nerf, tampoco sido un nerf considerable, pero un poquito más de nerf para Zilón, que buff. Así que bueno, ahora sí que pasaríamos a uno de los más importantes. Pasaríamos a Link, espada desafiante. El daño aumentó de 165, 265 a 190, 265. Por lo cual, incremento del 25 puntos de daño por la parte baja, lo cual también le va a ayudar bastante más en las fases de early game, o sea, las fases de juego temprano. Luego tendríamos Tempestad de Cuchillas. El tiempo de reutilización se redujo de 50-40 a 42-36. Por lo cual, yo creo que esto, bueno, esto es la ultimate para el que no sepa cuál es. Y bueno, le han reducido prácticamente 50, o sea, 8 segundos de cooldown por la parte superior y 4 segundos por la parte inferior. Así que le va a venir muy bien para poder tener más capacidad de quizás arriesgarse un poquito más. Así que bueno, bufeito para Link. Muchos de vosotros lo estabais esperando. Y nada más. Yo creo que Link, pues bueno, un pequeño buff no va a volver a ser lo que era al principio, que era un arma de destrucción masiva, pero sí que va a estar bastante mejor. Luego pasaríamos al punto número 6, y creo que es el último punto, si no me equivoco, dejadme verlo, sí, ok, es el último punto. Luo Ji, dualidad. El daño total de la reacción de Jin Yan aumentó en aproximadamente un 14%. Luego tendríamos dispersión, daño básico aumentado en 20% en todos los niveles y rango de habilidad aumentó en un 20%. O sea, ahora va a pegar mucho más, con mucho más rango, o sea, va a ser mucho más grande la OE de la dispersión y el daño básico mucho más grande. Por lo cual, bufeazo para Luo Ji, que como ya os dije, le ha probado en alguna que otra ranked últimamente y la verdad... Joder, qué mago. Y la verdad es que me ha molado bastante. Y como mago support, la verdad es que renta muchísimo, pero muchísimo. Va a ser un segundo, va a ser un Valir 2.0, acordaos. Luego tendríamos a Balmon, bloqueo del alma. El radio de carga aumentó un 50%. Ok, perfecto, bufeito para Balmon, que poquito a poco, a ver si va remontando. Pero yo creo que alguna habilidad le reworkería. Y luego tendríamos a Johnson, el crecimiento de HP se redujo de 255 a 235. Bueno, en el feito para Johnson, no sé por qué, pero bueno. Gatot Kaxa, Steel Bone, su ataque básico mejorado inflige daño mágico en lugar de daño físico ahora. Vale, perfecto, yo lo veo mejor, de hecho me gusta más el daño mágico para Gatot Kaxa, creo que es más importante. Y pues bueno, es un ajuste más que otra cosa, pero bueno, a mí me gusta más el daño mágico. Y bueno, el daño de escala con el nivel del héroe, obviamente. Y luego tendríamos en Masha, la regeneración de energía por segundo aumentó de 3 a 4, a 4 por segundo. O sea, lo que ahora regenera Masha por cada segundo que pasa, que es muy importante la energía para Masha, especialmente para recuperar sus barras de vida. Ahora va a tener un punto más de energía por cada segundo, lo cual es un buff muy, 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 muy importante. Y que quizás la vuelva a hacer un poquito entrar al meta de lo que estaba antes. Como es obvio, le van a sacar una pedazo de skin que flipas y obviamente no puedes presentar a un héroe con una pedazo de skin estando en la B. Así que ya sabéis, chicos, esto es lo que suele pasar con Moontoon. Así que bueno, bufeito poderoso para Masita Masha.
Y luego pasaríamos a Xbox, estaca de fuego. El enfriamiento se ajustó de 11, 7,5 segundos a 12, 9 segundos. No comprendo, yo creo que Xbox estaba perfectamente equilibrado. No entiendo el porqué del nerf. No entiendo el porqué del nerf, creo para mí totalmente innecesario. Pero bueno, ya está. El dios Muntun sabrá por qué hace lo que hace y por qué dice lo que dice. Así que bueno, chicos, nada, después de haber terminado con este balanceo de héroes, déjame por abajo por los comentarios qué opináis. Yo creo que alguna que otra cosa, algún que otro héroe, me ha dado la sensación de que tenía que haber tocado algún que otro héroe más, porque esta va a ser de las últimas notas del parche antes de comenzar con la nueva temporada. Así que yo creo que algunas cosas se han dejado en el tintero. Ya veremos la semana que viene, que sí que será la última nota del parche antes de volver a iniciar la nueva season. Y nada, dejadme abajo por los comentarios qué opináis. Y nada más, chicos, ya sabéis, tenéis el canal de Twitch ahí abajo en la descripción. Tenéis el Instagram ahí abajo en la descripción. Tenéis el Instagram de memes, tenéis por ahí por abajo también el recuadro rojo para suscribiros, la campanita de YouTube. O sea, si queréis que saque un nuevo vídeo, como siempre, recordad, si os gustó el vídeo, dadle a like, suscribiros y hasta la próxima.